Top 6. Un grito de auxilio para el Amazonas. Mis amigas, mis amigos, lo que está sucediendo en este momento en la Amazonia es un desastre tan extraordinario que aún no se pueden calcular sus graves consecuencias. Los incendios prácticamente han rebasado a los gobiernos de la zona. Es por eso que varios youtubers estamos dando un grito de auxilio y solicitamos a los gobiernos del mundo ayuda para sofocar los incendios y para reforestar inmediatamente las grandes áreas afectadas. Esta es la voz de Marco Antonio Cortés de Tu Cosmópolis, con más de 12.383.000 suscriptores. El mundo nos necesita y el momento es ahora. Y es que si no solo queremos tener un futuro, sino también queremos tener un presente, salvemos el Amazonas. Que se oiga nuestra voz, apoyemos con lo que podamos y no seamos indiferentes, pero necesitamos estar todos juntos y así lo lograremos. También se unió Maffer de Chicas Cosmo con más de 2.583.000 suscriptores. Esto es devastador. El pulmón del planeta está en llamas. Este incendio afecta a las plantas, los animales y al mismo hombre. Es aterrador lo que le estamos haciendo al planeta. Estamos destruyendo nuestro único hogar, pero aún estamos a tiempo de hacer un cambio. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí para los próximos años. Así que si quieres ayudar, puedes donar a algunas organizaciones que le están haciendo frente y lograr que no siga dañándose más terreno. Escuchemos a Liz de Ella Dice, con más de 1.090.000 suscriptores. Hola amigos, yo soy Liz de Ella Dice y el día de hoy nuestro equipo, junto con el equipo de Top 6, nos hemos unido para levantar la voz en pro de llamar la atención del mundo para ayudar en el Amazonas. Como ya escucharon, en la Amazonia brasileña, que es considerada los pulmones del mundo, se desató un terrible incendio que lleva más de 2 semanas, lo cual es alarmante debido a que en este lugar habitan más de 1 millón de indígenas y más de 3 millones de especies. Esto nos hace sentirnos realmente preocupados, por lo que exhortamos a las autoridades correspondientes a hacer algo al respecto cuanto antes. Y a todos ustedes, si les es posible, a contribuir con su granito de arena a través de las diversas organizaciones dedicadas a proteger el Amazonas y su diversidad. Muchísimas gracias. Oigamos a Carla de Curiosidades y Más, con más de 212.000 suscriptores. Hola, realmente asusta ver la magnitud de los incendios. Recordemos que esa zona produce oxígeno para todo el planeta. Por favor, en los comentarios escribe alguna propuesta sobre cómo podemos ayudar mientras le pedimos a los gobiernos del mundo que con recursos económicos, técnicos y científicos ayuden a la Amazonia, ayuden a la humanidad. También Daniela de Gossip Teen, con más de 148.000 suscriptores. Hola, de momento solicitamos la ayuda de los gobiernos del mundo, pero también solicitamos tu apoyo. En la cajita de comentarios puedes escribir tus ideas sobre de qué manera práctica e inmediatamente tú, yo y los demás ayudemos a la Amazonia. Esto es grave, esto es urgente. Ayúdanos. Y Carto de Fantastic Show, con más de 125.000 suscriptores. Los incendios forestales del Amazonas han aumentado a más de 72.000 tan solo en el 2019, poniendo en riesgo al corazón de la tierra, pues en la selva amazónica se genera más del 20% del oxígeno del mundo. Además de ser parte primordial para el ecosistema mundial, el Amazonas podría dejar de absorber carbono, por lo que se volvería más flamable y por ello aún más propenso a aumentar los incendios con el paso del tiempo. Si bien no hay forma de detener los incendios sin subirse a un avión y volar a Brasil de alguna manera, desde aquí yo les mando todo mi apoyo y espero que esta tragedia termine pronto. Entre todos, somos más de 18 millones de suscriptores que solicitamos la ayuda de todos para la Amazonia. Soy Marco Antonio Velázquez. Esta campaña continuará.